Ahora mismo olvidaros de mi pelo, olvidaros de mi cara, olvidaros de todo, ¿vale? Pero necesito unos segunditos antes de que comience el vídeo. Solamente antes de que empiece el vídeo, por favor, baja abajo y dale like y suscríbete si no lo estás, ¿vale? Mike ha puesto un reto en este vídeo y sinceramente yo confío en vosotros y creo que lo vamos a lograr. Así que nada, lo entenderéis a lo largo del vídeo. Let's go. En verdad podría estar lloviendo, tío. Digo, hasta podría estar nevando, porque está lloviendo, tío. Así se convertiría en hielo y tendríamos un poco de nieve por aquí. Pero mira, vamos a buscar un huequito aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presentación bajo la lluvia, como si esto fuera algo bonito y único, tío. Aunque verdad es algo bonito y único, tío. Una presentación como si fuera Galicia. Porque como Galicia antes, bueno, cuando yo vivía antes en Galicia, llovía un montón, ¿sabes? Pero me estoy mojando, tengo que presentar ya todo el vídeo porque me cago en la mano. Voy a la mano, chicos. Antes, y os recuerdo, chicos, de que podéis reventar este vídeo con un botón de like, suscribiros si no lo estáis. Voy a quedarme ya porque, madre mía, está lloviendo de una barbaridad, tío. Mirad, ¿eh? En la cámara no se ve. A ver si se ve por ahí, mira. Mira, mira lo que está lloviendo, chaval. Mira lo que está lloviendo, chaval. Bueno, el rodaje que íbamos a hacer hoy, que vamos a grabar un montón de vídeos, se acabó porque está lloviendo un montón a mí. ¿Vale? O sea, pues, a la mierda todo. A la mierda. Pero bueno, gente, el vídeo que voy a haceros hoy es algo fácil y sencillo, por eso lo estoy grabando, porque se puede grabar dentro de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver quién es la persona que es capaz de dibujar una PlayStation lo mejor posible en menos de 30 segundos. Sí, en menos de 30 segundos, y haré la calificación yo y después hará la calificación el público también para saber cuál es la mejor, descartando la de él, ¿está claro? Así que nada, chicos, vamos a ver qué es lo que surge y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir ahora al salón para ver quién es capaz de dibujar una Play 5 totalmente lo mejor posible en 30 segundos. Así que nada, qué guapo, tío. Me encanta cómo queda lo verde atrás, tío. Oh, da un toque tan facilito, va. Así que nada más, vamos allá y dentro vídeo. Let's go. Bueno, gente, estamos aquí, ¿vale? Está aquí David. ¿Estás, David? Saluda. ¡Yepa! Maki, ¿está ahí merendando? No me dejan ni comer un café. No, tío. Comer un café. Y yo, no se enfoca esto, tío. No te reconoce, tío. Ahora. Y hola, Phil. La acabamos de pegar justamente una paliza a Pisa ahora mismo, tío. Así que no quiero hablarte. Por increíble, tío. Os explico un poco el vídeo, ¿vale? ¿Ganó esa play? No está Boris ahora mismo, pero da igual. Con vosotros tres me vale, ¿vale? Entonces, a ver, maldita sea, no se enfoca, tío. Porque soy muy guapo para esa cámara. Mira, David, tú que estás aquí, eres el primer participante, ¿vale? Aquí está desayunando ahí, bueno, sí. Desayunando, merendando. Sí, cafecito. ¿Un cafecito con qué? A ver. He corrido montaña arriba para dispararle bolas a este hombre. No solo a este hombre, ¿eh? Llamar a Cristina. Está bien, bien. Total, que es contigo una cosa. Y yo, que no mire mis cosas interesantes. Vale, vale. ¿Vale? A ver. Me encanta este Javi de Gran Canaria. Me lo regaló una niña. ¿Te acuerdas de la niña que nos lo regaló? Una niña que tuvo problemas de salud, estaba en el hospital y veía nuestros vídeos y fue al evento de Canarias y nos dio eso. ¿En serio? Sí, y aún lo tengo, ¿eh? Para que veas tú. Sí, yo me lo tengo todavía. Y estaba en el hospital viendo nuestros vídeos. ¿Y por qué yo no tengo un boli de Canarias, tío? Porque tú no estabas justamente, creo que en ese viaje, ¿no? Pues tenemos que ir a Canarias entonces. Vale. Y le hacemos una visita, ¿eh? ¿Cuántos likes para ir a Canarias? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para ir a Canarias? Y pillamos una casa en Canarias y hacemos vídeos ahí en la playa y en la piscina. Ya está. Yo digo en serio, si llegamos a 30.000 en este vídeo, te dudo que llegue. ¿Quién sabe? Vamos. 35. 35. 35.000, un like. 35.000, un like y vamos. Se encarga de todo. Sí. Ojo, paga todo, Fizz, perfecto. No, paga todo, lo pagamos entre todos, pero no. Lo organizáis. Vale. Busco vale. La casa, busco todo. Vale, guay. Perfecto, vale, vale. Me gusta. Las galletas son buenísimas, tío. No es que no la he probado nunca. Vale, David, quiero que se vea bien la play, ¿vale? Ajá. Tienes que ponerla de perfil. Así que se ve de pie. No, al revés, melón, así, para el otro lado, al otro lado, así, así. Ahí, esto. Yo quiero desayunando. Ese, tú, ¿qué tengo que hacer? Merendando. ¿La tengo que dibujar? La play 5, pero en 30 segundos. Entonces ponmela de lado. Así, que se ve. Ahí. Ese. Ahí, vale. Sí. Vale, tenéis 30 segundos y la mejor persona que dibuje la Play 5. ¿Con el mando o sin el mando? 30 segundos. Espera, ¿pero es la caja o es la Play 5? Es la Play 5. Vale. Vale. ¿Cuánto te digo? 3. Espérate un momentín. Espérate un momentín. Venga, pongo mi nombre arriba. Venga, David, tienes 30 segundos. 3, 2, 1, ya. ¿Qué mierda es esa, David? No sé, pero he visto un cuadradito y todo feo. David, ¿qué mierda es esa? Después va a haber votación popular, ¿eh? Después va a haber votación popular. ¿Y eso por qué? O sea, vais a votar vosotros mismos los dibujos de la otra persona sin contar el vuestro. Ah, vale. Todos son rayos. 10 segundos. Creo que 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo!
Listo, pa. A mi perro le pone nervioso la palabra 3-2-1. Sí, ya veo, ya, ya. Ha hecho 3-2-1 y ya está. Mira, atento, A ver. Vale, chavales. Este es el dibujo de David, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros? Me acaba de ver una cosa rara que me quema la nariz, que me quema. Me quema la nariz. Me quema la nariz, ¿por qué? ¿Qué has hecho, Fi? No me digas. ¿Nada? Fi, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué te has metido, Fi? Pero si llevo todo el rato aquí. No sé qué es eso, ¿verdad? Vale, mira, David, sinceramente te voy a poner por el detallito de los mandos, la play que se la has hecho alta y todo eso, te voy a poner un 6. Que es un aprobado, ¿vale? Yo le voy a poner un 5. Que aún quedan los demás. Un 6. Vale. Fish, aquí tienes, ¿vale? No sé ni en qué ángulo está eso, pero da igual, ¿vale? Eso baja un punto de la nota. 3. Espera. ¿Y dónde está la caja? Yo no veo la play. Ah, perdón. ¿Qué pone? ¿Cuál la quieres, así o así? Así. Vale. Pone y quiero la play 5. Vale. En Instagram. 3. Oh, esa es buena, ¿eh? 3, 2, 1, ya. Hostia, esta raya no hagáis caso. Ah, qué pena. Que lo hace muy chiquitilla, tío. Vaya mierda del dibujo. Y no lo estoy viendo todavía. ¿Cuántos segundos son? ¿30 segundos? 30 segundos. Me quedan 7. Son pocos, en verdad, ¿eh? Pero de eso trata el juego. Bro, es imposible. Ya. Bueno. Es imposible, bro. En 30 segundos. ¡Oh, tío, mira qué play! Pero está mejor dibujada, ¿eh? A ver, hay que decir una cosa. Me gusta porque a lo largo tiene las puntitas, el redondito de aquí arribita. Pero tiene mando. La plataforma, pero le hace falta el mando. Es muy pequeñito. ¿Pero qué es lo caro? ¿La Play o el mando? Las dos cosas. Las dos cosas. No, la Play vale. ¿Cuánto vale la Play? Depende de dónde lo compre. Hasta 1000 euros. 1000 euros. ¿Y el mando cuánto vale? 50 euros que lo he visto por ahí. Yo oficialmente vale 499. Sí, pero ¿tú qué haces con la Play sin el mando? Pues ¿sabes qué hago? Lo mismo que tú sin Play. No, porque yo tengo la Play y el mando. No, pero yo tengo lo caro. Mira, Fizz, te voy a poner un 4. ¿Sí? Porque has hecho un rollón aquí que me ha gustado más que la... Pero... ¿Ah, sí? Sí. Déjame todo listo, peor. Vale, te voy a poner un 2. Aquí tienes. Vale, 3. Espera. No es. 2. Maki, ¿y si me dibujas el mando y así uno, tengo la Play y el mando? ¡Ya! Claro, si me dibujas el mando. Tengo la Play. Ve diciéndome el tiempo. 20. 20 horas. Está muy bien, ¿eh? Es que no da tiempo. Está muy bien. Ojo, está muy bien. ¿Se nota que la tiene? Porque la ve todos los días. 15. Ey, está muy bien. Ojo. Te quedan 10, te quedan 10. Corre. Ojo. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Pero tampoco tiene mando. No vale. A ver. Por favor. 30 segundos, tío. Empezamos bien, pero luego he dicho mierda. A ver. Has empezado muy bien. Tiene hasta incluso la aspiradora esa. La aspiradora esa de por los lados la tienes. La refrigeración. Pero tiene mando. Pero no tienes mando, que es el detalle más importante. ¿Cuánto vale la Play? ¿Cuánto vale la Play? ¿Cuánto vale el mando? Yo prefiero la Play. Vale 60 euros. Pero es que con la Play. Pero no hacen nada. En las tiendas te compro un mando, ¿o no? Sí, pero lo que tenía. En las tiendas no está agotado el mando. No, pero la cosa es: está la Play y el mando. Lo que está agotado es la Play, no el mando. Lo que dijo Camilo es dibujar la PlayStation 5 en 30 segundos. A ver, no la Play diferente. David ha dicho: o sea, David ha escrito arriba, quiero la Play 5. Fíjate, ha puesto quiero la Play 5 y si puedes leer arriba que pone tengo la Play 5. Yo he sido diferente, también he sido un punto extra. Y una cosa, yo que puse quiero la Play 5, no el mando, pues dibujo la Play, no el mando. Originalidad tienes, vale, ahora lo voy a hacer yo y después cada uno va a poner. Pero es que voto, no te pone la Javi. Claro, mi nota. Ah, verdad, la nota. Un 3. A ver. Un 3 no, pero he puesto el detallito del de aspirador. Tiene las puntitas ahí abiertas, bien anchita. Lo malo es que es pequeñita. Un 6. Le voy a poner a David, le puse un 6 y medio, ¿no? Un 6. Sí, no. Te voy a poner a ti un. Tienes que dar probado, eso sí. Vale, pero te voy a poner un 6. ¿Qué? ¡Que no tiene mando! Me indigno. ¡Que no tiene mando! Por eso le pongo. Pero la tuya no tiene refrigeración, la enciende y explota. Va ganando tú, de momento. Vamos. Por 5.
¿Qué dices? Media punta. Da igual. Por 5 milésimas. Por eso, por 5 milésimas. Ahora me toca a mí, ¿vale? ¿Milésimas tiempo? No, no, milésimas de segundo. Por 0,5 puntos. Por 0,5 puntos. Exactos. Vale, bro. Ahora me toca a mí. Entonces. Controlarme el tiempo vosotros, ¿vale? 3. 2. Mierda. No, controlar el tiempo vosotros con el móvil. ¿Por qué? Porque voy a poner una foto así de la play. No, no, no. No, no sé si no. No, vale, no. Va. 3. 2, 1, espera, espera, espera. Tranquilo. Me mira con cara de. ¿Puedo correr? Sí. Claro, es que eso le digo yo a mi perro cuando tiene que salir corriendo. 4, 5, 3, 2, 1, ya. Así hackeo el perro. ¿Te lo vas a dar moto? Sí. ¿Cuánto le queda? 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Menuda mierda! Este es mi dibujo. A ver, quiero verlo. El cámara ha dicho. Sí, a ver. Tenemos que dar puntuación nosotros. A ver, Mike. ¡Eh, pero se queda un segundo! No, no, eso fue. Vale, yo creo que. Bueno, mira. Yo creo que Camilo ha querido realmente tener las dos cosas de la puntuación más alta, ¿no? Sí, sí, la sí. Refrigeración y el manto. ¿Podemos ir pasando los dibujos y poniendo la nota? Claro, menos el de cada uno, ¿vale? Es decir, primero vamos a votar el de David, ¿vale? Yo. Siéntate aquí, David. Vamos David, siéntate allá atrás, por favor. Vale. Siéntate allá atrás. Me siento por ahí. Y vamos a poner una votación cada uno, ¿vale? Cabrones, no vamos a hacer conmigo. Primero es 6,5. Ah, no, vale. No, hay que ser buena gente. A ver, tres votos aquí. Yo le voy a poner un 6,5. Ok. Se está compinchando, Se está compinchando. 3,6. 3,5. Ya se caga. No eres realista, tío. ¡Oh! 4,5. Casi no aprobado. Nada más, nada más. Vale. Después me tocará puntuar vuestro link. Vale, vamos a puntuar ahora el de Face 5. El de FIFA. Bueno, sin mando, sin refrigeración. Es que este toque sí. Parece que tiene una tela, la sombra en la barba. Esto seguro que han dicho algo, tío. No, ¿eh? Yo creo que es un don. No, no. ¿Qué me pusiste? No, no estoy por aquí, ¿vale? Voy a rectificar mi nota, no te preocupes. No, si yo, si fui yo ahora. Inexperta en arte. No, no lo vea, no lo vea, no, no, no. Así. Vale. A ver, lo siento, pero te voy a dar una nota de. Ojo. ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Qué gol! Así me gusta. Bien hecho. ¿Qué? ¿Voy a ratificar la nota de David? No, no, no. No, no se puede, ya no se puede, ya no se puede. No, no, no. Bueno, no, se puede. Le toca a Marco. Vale, te voy a poner. No, te voy a poner un 4 aquí. ¡Qué pelota! ¡Un 4 con 1! Bueno. 4 con 1. ¡Cómo que bueno! A ver, aquí a es ver, no, que no, la no. Nota. Eso es como intentar cubrirte un ojo y no llegar. Claro, es que aquí, mira, si te fijas, le falta el mando. Pero es verdad que la base estaba bien ahí, un poco trambólica. ¿Qué pesado el mando? Que es una play, lo que hay que dibujar es un mando. Claro. En 30 segundos, no te da tiempo a dibujar el mando. Pero aquí está mi mando. ¡Bro! ¡Oh! He tenido los mismos segundos. Bro, eso no es un mando, bro. Eso es una desgracia. Me regalan tu play y la devuelvo. Pues te cuento en 3. A mí me aparece esto en mi casa. Esto me aparece en mi casa, en el salón. Y llamo por tu milagro. Te lo digo en serio. A mí me aparece la play y la tengo de noche y le pongo un micrófono por si se oye un megafonía de esas. Y pongo velas hacia alrededor y un crucifijo. ¡Satanás! Vale, esta es la play de Mikey, la verdad es que la play de Mikey perfecta, sin problema. Sin problema. Perfecta. ¡Un día por tu día! ¿Y esta play de quién es? No tiene nombre. No tiene nombre, así que no se puntúa. Hay que decir que la plataforma está bien, ¿no? Sí, está bien mierda. O sea. Voy a dar mi puntuación sincera, ¿vale? La sin sincera, dice tal. ¡No! ¿Qué no voy a dibujar caritas. Ah, no, que es un 0,7. Sí. Vale, yo tengo que decir que el mando
A ver, Camilo estaba diciendo que la Play era muy pequeñita, pero es que el mando es más grande que la Play. Sí, sí. ¿Vale? O sea, imaginemos que la Play es así, pues tienes que jugar a un mando que es así. Para no, terminar el mando, por favor. Y no solo eso, se nota que has estudiado latín, porque en el mando esto es un mensaje que está en las torres, en la, ¿sabes? Las pirámides egipcias, eso. Los dibujitos. Yo es un mensaje veo mensaje. Esto y, por favor, censura lo que voy a decir, pero parece... parece... Literal, mira con el pelo por fuera y todo. La base es más grande que la Play. Vale, la base no está bien, es más grande que la Play. Si vemos la Play realmente es así, la base es muy pequeña. Es una Play con forma de... mando más grande que la Play y la base más grande que la Play. Vamos. Y en el mando hay un mensaje egipcio en las pirámides esas. ¡Oh, yeah! Eso acá es mucho mal. A ver, la verdad es que el mando está bien. El mando que me está haciendo, tiene mando. Ah, ¿qué es eso? ¿Eso es un mando? Cuidado, que empieza ahí. Cuidado, La verdad es que es una votación inválida, ya que... La mejor puntuación. A ver, sí, cuando la votación... Aquí hay Congo. Es nula. Nula. Dale, no, nula. No hemos dicho hasta qué puntuación era. Exacto. Es hasta el 10. No. ¿Cuánto está dicho eso? Sí, lo dijiste. No. Lo dijiste. Lo dijiste al principio del vídeo. Así que esta votación es nula y te quedas con un 0, Camilo. ¿Sabes qué? ¿Qué se ha ganado Play? ¿Qué? Nadie. ¿Quién se la ganó? Yo. No. ¿Jamás hacer las medias? Pues no sé, ¿quién se la ganó? No, a ver la media. Yo se la doy. Suma todo. 6, 3, 9, 13, 2, 11. Pues, Maki, ya tiene una. No, madre. Te regalo la caja. Gracias por la caja de la Play, amigo. Sí, porque de nada, bro. No, este regalo, este devuelvo la caja. Hostia, que se ve 8K. Bueno, chicos, hasta aquí estaría el vídeo de hoy, porque sinceramente fue algo improvisado. Ha empezado a llover, nos ha jodido entre comillas el día, chavales. Sí, y vamos a grabar 3 vídeos cada uno, ¿vale? A la tarde. Pero esto no es Galicia, amigo. Esto es... Iba a decir España, pero no estamos en España. Esto es... ¡Andorra! Todo. Muy bien, el Andorra. No hay Andorra, no hay Andorra. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Tenéis mi Instagram por aquí. Seguidme a todo el mundo en las redes sociales, como todos los canales, porque estamos grabando un montón de vídeos. Y ahora sí que sí, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.